Spider-Man. Así bautizó esta operación la policía de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, cuatro bandas de ciberdelincuentes fueron desbaratadas. Estas son las imágenes de no solamente las detenciones, sino también los diferentes operativos y allanamientos. ¿Cómo operaban? Estos delincuentes llamaban por teléfonos a sus víctimas, se hacían pasar por empleados de diferentes entidades bancarias. Le decían que justamente en sus cuentas había habido movimientos raros, probablemente de terceras personas. Allí les pasaban un link para que pudieran ingresar y de esa manera cambiar sus claves. Claro, ese link, por supuesto, que no era real, que formaba parte de la operatoria de esta ciberbanda o de estas cuatro ciberbandas. Y lo que hacían era justamente obtener no solamente la cuenta de la víctima, sus claves personales y en cuestión de minutos vaciaban totalmente sus cuentas. De esa manera, estas bandas habrían estafado a varias personas por más de 8 millones de pesos.